buenos días. Ay, muy buenos días. Muy buenas tardes o muy buenas noches, amigos, amigas y todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí para continuar con Las Revoluciones de Ayutla y de Reforma, por Francisco Bulnes. Fíjense que ha estado bastante interesante este libro y nos ha estado, para los que acaban de llegar, presentando una visión nueva de lo que fue, o en la opinión de nuestro autor, con dos, tres bastantes referencias, bastante información biográfica también con... Ay, perdónenme, trae el libro. No crean que es nada más la información o la opinión de Bulnes así a lo loco, sino que sí trae bastantes como referencias a discursos, a situaciones históricas de la vida pública de México. Así que sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan, vamos a continuar. Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, por Francisco Bulnes. Tercera parte, la revolución de Ayutla. Capítulo 6. El premio gordo de la lotería. Es menester aceptar con resignación una triste verdad. Dios. Los mexicanos servimos para todo menos para liberales. El liberalismo es tan propio para vivificarnos como un baño de ácido sulfúrico. Es nuestra obsesión de lujo, de aparato, de exquisita fanfarronada. Hemos nacido para ser tiranuelos, o esclavos, o ambas cosas a la vez, según el caso. Cerecero, después de jactarse liberal, llega a los 85 años y escribe. Cuando Santa Ana acababa de abandonar el mando del ejército, que tan mal había dirigido. Cuando dejaba de hecho abandonado el puesto de presidente. Cuando toda la nación lo acusaba por lo menos de incapacidad. El estado de Oaxaca no podía dejar de declarar que se debía de prohibir la entrada en su territorio. Y esta erigida ha sido leída y aprobada por el gran partido liberal. Decididamente el liberalismo nos viene como corona de mitos, de mirtos, en cabeza de asno. En noviembre de 1847, el estado de Oaxaca no estaba en estado de sitio. Era un miembro de la federación, regido por la constitución de 1824. Que reconocía entre los derechos individuales los de circular libremente en el territorio mexicano y de residir en cualquier punto del país con el derecho de ser protegido por sus autoridades en los términos prescritos por la ley. Santa Ana no había cometido delito alguno en el estado de Oaxaca, y si lo hubiera cometido, el derecho del estado se limitaba a juzgarlo conforme a sus leyes y por juez competente. Si Santa Ana había cometido uno o varios delitos federales, correspondía a las leyes y tribunales federales juzgarlo. Pero Santa Ana, aun cuando hubiera dirigido mal el ejército y cometido los más horrendos crímenes contra la nación, era un hombre libre y en el goce perfecto de todos sus derechos individuales. Mientras la autoridad federal competente no dictare contra la orden de formal prisión, y en este caso lo que le tocaba hacer al estado de Oaxaca era prender a Santa Ana si se encontraba en su territorio, previo exhorto federal, y entregarlo a la federación. El estado de Oaxaca cometió con Santa Ana un atentado aplaudido por los liberales mexicanos, porque la libertad para nosotros consiste en primero y último lugar en envilecer la justicia, confundiéndola con el favoritismo o las más ruines venganzas. Juárez explica el atentado cometido contra Santa Ana, y en el que tomó parte, con el candor de un magistrado que ignora las leyes y sus más elementales deberes. ¿A qué le suena? En su rectificación a Cerecero, Juárez expone que prohibió la entrada a Santa Ana en la ciudad de Oaxaca, a petición del ayuntamiento, y por excitativa, no por decreto, de la legislatura, pues ambas corporaciones carecían de orden público. Pues ambas corporaciones creían que el orden político peligraba con la entrada de Santa Ana a la capital, llamando en correspondencia por los enemigos de la administración. Precisamente, a lo que hizo Juárez se llama tiranía, porque ni el ayuntamiento de Oaxaca ni la legislatura podían atentar contra los derechos individuales de Santa Ana, ni de nadie
aun cuando supiesen que su plan era volar con dinamita a toda la ciudad. Si había pruebas de que Santa Anna iba a Oaxaca con el objeto de turbar el orden público, tocaba a las autoridades del Estado aprender al delincuente, juzgarlo y condenarlo. Las tiranías se caracterizan por su especialidad de castigar a los sospechosos, y el régimen liberal tiene por objeto echar abajo la penalidad contra los sospechosos. Juárez obró como cacique, como legislador en el espíritu de Guelatao, no como gobernador constitucional. Lo triste de la situación es que no hemos avanzado en liberalismo desde 1847. En 1904, algunos gobernadores resolvieron protestar enérgicamente contra mi libro, El verdadero Juárez. Es sensible ver autoridades que llevan la etiqueta de liberales protestar contra un ciudadano libre, que ha ejercido sus derechos conforme a las leyes. En las naciones civilizadas, el individuo es libre de hacer todo lo que la ley no le prohíbe. A la autoridad no les permitido hacer más que la ley le permite. Entiendo que en ningún estado las leyes permiten a las autoridades que protesten contra el ejercicio de los derechos individuales. ¿Qué se diría de una autoridad mexicana que protestara contra un hacendado que compra ganado, contra una dama que compra una alhaja, contra un comerciante porque da un banquete? Según nuestras leyes, no es superior el derecho de la propiedad, de la emisión libre, del pensamiento. Son iguales ante la ley y la civilización, y gozan de las mismas prerrogativas. Cuando las autoridades dan lecciones de ilustración como estas, estirar el dinero, sostener escuelas públicas. Si en 1904 tenían ese problema, en el 2023 hay líderes de partidos que invitan a que se quemen los libros. Tú dime qué tanto hemos avanzado como sociedad, güey. A mí se los dejo de tarea. Juárez cometió una mala acción contra Santa Anna, quien a su vez saldó su cuenta desterrando a Juárez en 1853, lo que fue el premio gordo de la lotería para el cacique destronado de Oaxaca. Esa orden de destierro fue lo que le hizo la gran fortuna política a Juárez. Sin ella, Juárez había muerto desconocido en la historia patria, y solo conocido y apreciado en su tierra natal. Juárez desterrado se radicó en Nueva Orleans, donde conoció a don Melchor Ocampo. Los dos desterrados se ligaron por la amistad, y Ocampo ilustró a Juárez hasta donde pudo, siéndole más útil que Rocio, y lo tomó bajo la protección. Cuando estalló la revolución de Ayutla, Ocampo dejó Nueva Orleans para dirigirse a la frontera del norte y encender la revolución en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Juárez permaneció en Nueva Orleans, sirviendo a la gran causa con su fe y su admirable constancia para esperar el triunfo de las revoluciones en los puntos sin peligro. Cuando el triunfo de Ayutla estuvo asegurado, Juárez, con el dinero que le había enviado Campo, emprendió un largo viaje para aparecer en el estado de Guerrero, centro luminoso de la revolución victoriosa. Los admiradores de Juárez aseguran que, en consideración a su renombre, el presidente don Juan Álvarez lo nombró su ministro. Es falsa tal afirmación. Ocampo dice: el señor Comonfort y yo debatimos muy largamente, primero, mi repulsa de entrar al gobierno, fundada mi ignorancia casi absoluta de la situación, de las personas y de las cosas. Segundo, de la admisión de él para el Ministerio de la Guerra. Punto que discutimos y porfiamos mucho, logrando yo, según entiendo, convencerlo de esta conveniencia. Tercero, de los nombramientos de los señores Juárez y Prieto, propuestos y apoyados por mí, que fueron desde luego admitidos por el señor Comonfort. Melchor Ocampo, mis 15 días de ministerio. De lo afirmado por Ocampo, se deduce que él fue quien se desempeñó hasta lograrlo, que Comonfort formase parte del ministerio y que Juárez fuese nombrado ministro por su influencia y aceptado desde luego por Comonfort, que era en realidad el hombre de la situación, siendo don Juan Álvarez una especie de estafermo. No es cierto tampoco que Ocampo quería la formación de un gabinete enteramente puro, pues para Ocampo no existían puros ni admitía la distinción entre los moderados y progresistas, porque afirma, y abro comillas, creía y creo que entre nosotros no debía atenderse ni aún mentarse tal distinción,
y que debía componerse el gabinete de personas que pudieran caminar de acuerdo, sin buscarles antecedentes de filiación. Ocampo, el mismo documento. O sea, mis 15 días de ministerio. Ocampo declara terminantemente en 1855. Mis amistades políticas, sin embargo, habían sido siempre las de los llamados moderados. Y mi conducta pública y privada, sin habérmelos propuesto nunca por modelo, más parecida a la de estados, a la de estos. Perdón. Don Juan Álvarez, o más bien dicho, Comonfort, de acuerdo con Ocampo, nombró el ministerio reservándose para sí la cartera de guerra, aceptando Ocampo la de gobernación y relaciones, y dando a Juárez y a Prieto, respectivamente, las de justicia y hacienda. Quedó considerado Ocampo como el jefe del gabinete. Comonfort, en una reunión que tuvo con sus compañeros de gabinete, dio lectura a un programa de gobierno que disgustó profundamente a Ocampo, porque entre otros puntos, Comonfort pretendía el establecimiento de una Guardia Nacional dividida en móvil y sedentaria. La móvil debía formarse de proletarios y la sedentaria de propietarios. Ocampo tuvo razón de impugnar esta parte del proyecto, porque era descaradamente aristócrata. La aristocrática, la organización que Comonfort quería dar a la Guardia Nacional. Comonfort proponía también que, para garantía del clero, hubiera dos eclesiásticos en el Consejo de Gobierno. Ocampo manifestó con suma exactitud que el Consejo de Gobierno debía formarse con representantes de las entidades políticas llamadas departamentos, y no con representantes de las clases privilegiadas para garantizar sus intereses contrarios al pensamiento de la Revolución. Ocampo asegura que había otras proposiciones en el programa de gobierno de Comonfort, enteramente opuestas a sus principios. Solo Ocampo impugnó el programa de gobierno de Comonfort, y como este no se dio por vencido con la impugnación, sino que al contrario, lo sostuvo con decidido vigor, Ocampo resolvió presentar su denuncia, fundada en que la revolución tomaba el camino de las transacciones. Ocampo se retiró del ministerio, y Juárez y Prieto permanecieron en él. Estos hechos comprueban que los principios de Juárez y Prieto no eran los de Ocampo, sino los de Comonfort, y que Juárez aceptaba la política de las transacciones. Cerecero, frente a las descaradas, fuente de descaradas mentiras lanzadas con el objeto de adular a Juárez y de engañar a la nación, para que vea en su ídolo lo que nunca existió, dice: desde la formación de este gabinete se comprendió que era imposible su sustinencia por mucho tiempo, pues que estaba formado de elementos demasiado heterogéneos, y a la avanzada edad del benemérito general Álvarez, era imposible que tuviera la suficiente energía para decidirse entre las poderosas y opuestas influencias de Comonfort y Juárez, de Ocampo y la fragua. Comonfort quería conservar el ejército con modificaciones a su manera. Juárez y Ocampo no querían ejército. ¿Por qué? Se me hace tan raro que un gobernante no quiera ejército. O sea, se me hace algo como difícil de comprender. Bien se conoce que Cerejero adula a la edad de 85 años bajo la influencia del reblandecimiento senil. Nunca fue la fragua ministro de don Juan Álvarez, y nunca Juárez se opuso en algo a Comonfort. El mismo Juárez, bajo su firma, desmiente y aniquila la fábula de Cerecero, que Juárez dio la ley sobre la abolición de fueros, aprovechando una ausencia de Comonfort, que se oponía a su promulgación. Pues Juárez afirma: en este concepto formé el proyecto de ley de administración de justicia, que presenté al señor presidente, para que se tomase en consideración. El señor Comonfort, cuando le hablé de este negocio, me manifestó que, estando sumamente recargado de qué hacer en su ministerio, no podía asistir a la lectura y examen del proyecto, pero que se podría despachar sin su presencia, en el concepto de que estaba conforme con lo que se acordare. Juárez, rectificaciones a la biografía de Cerecero, edición de A. Pola. Juárez jamás disintió con Comonfort, y la mejor prueba de ello es que este, en enero de 1856, nombró a Juárez gobernador de Oaxaca, y fue quien lo designó a su partido para ser para la vicepresidencia de la Suprema Corte de Justicia. Si Juárez hubiera tenido los principios de Ocampo, se hubiera retirado del ministerio cuando este grande hombre lo hizo,
Por dos motivos. Primero, por identidad de convicciones. Segundo, por ser Ocampo quien lo había llevado al ministerio. Era no solo deber político de Prieto y Juárez separarse del gabinete al renunciar. Ocampo, sino de delicadeza. Y si no lo hicieron, hay que admitir que, aun cuando Ocampo les dio las carteras, no estaban de acuerdo con él, sino con don Ignacio como un forto. La disyuntiva es inflexible. O Juárez no era exaltado, o si lo era, su papel fue el de un vulgar gastrólatra. La ley Juárez no puede representar exaltación, porque como lo afirma el mismo Juárez, Comonfort la aprobó. Y si no lo hubiera aprobado, ni la ley sale, ni Juárez renuncia a su puesto. En el gobierno de don Juan Álvarez, el general Comonfort hacía y deshacía, no encontrando más que apoyo y sumisión incondicional a Álvarez y sus compañeros de gabinete. Juárez, en el gobierno de Álvarez, fue un amigo y servidor leal de Comonfort. Juárez no fue entonces una personalidad, sino un satélite casi opaco de la gran personalidad dominante. Una vez presentando Juárez, al entrar en la gran escena política nacional, con sus verdaderos antecedentes políticos, la leyenda del estupendo reformista oaxaqueño, prodigioso como Bouda, abnegado como Hus, perseverante como Luté, como Lutero y heroico como Cisca, ha quedado completamente aniquilada, y sus autores en el ridículo por el que tanto se han sacrificado. Como que de repente trae unos capítulos que son muy cortos y luego trae unos que están súper extremos, pero bueno. Sí. Es interesante, ¿no? Cómo se construye la historia al final. Creo que lo voy a pensar en conseguir el caramelo literario de Cerecero para leerlo y podernos dar también esta otra opinión, o por lo menos tener las dos visiones, ¿no? Y ya que cada quien pueda decidir qué piensa. Capítulo 7. La reforma bajo la dictadura del general Comonfort. El 31 de marzo de 1856, el presidente general Comonfort ordenó la intervención de los bienes eclesiásticos que la diócesis de Puebla, destinando una parte a indemnizar a la República de los gastos hechos para reprimir la insurrección de Puebla, para indemnizar igualmente a los habitantes de la misma ciudad de los prejuicios y menoscabados sufridos durante la guerra, y para pensionar a las viudas, huérfanos y mutilados resultantes de la misma guerra. Decreto del 31 de marzo de 1856. El dictador Santa Anna, en julio 26 de 1854, derogó el decreto del 6 de noviembre, que no reconocía votos monásticos y dejaba en plena libertad a los que los hubieran hecho para revocarlos cuando lo juzgaran conveniente, privando a la Iglesia de la coacción del Estado para sostener una iniquidad, como lo es obligar a las personas a continuar en el Estado monástico cuando no pueden o les repugna. El dictador general Comonfort derogó la disposición del general Santa Anna, reponiendo a todo su vigor el decreto del año de 1833 al que acabo de referirme. Decreto del 26 de abril de 1856. El ministro de Justicia que firmó esta hermosa reforma fue don Ezequiel Montes. El general Comonfort redujo a los 4 meses de estar en el poder el ejército permanente de la República a 9.603 hombres. Decreto del 29 de abril de 1856. La famosa ley, conocida bajo la denominación de Ley Lerdo, fue expedida por la dictadura de don Ignacio Comonfort, siendo su ministro de Hacienda don Miguel Lerdo de Tejada. Dicha ley prescribe la desmortización de los bienes del clero en la República y establece la prohibición de que las corporaciones civiles o eclesiásticas puedan adquirir y poseer bienes y raíces. En consecuencia, quedó abolida la práctica de dejar legados a las almas. ¡Órale! En atención a que en la madrugada del 15 del mes actual ha estallado una sedición en el convento de San Francisco de esta ciudad, sorprendiendo sin fragante delito, y en los claustros y celdas del mismo convento, a muchos conspiradores, y entre ellos varios religiosos, he venido a decretar con acuerdo unánime del Consejo de Ministros lo siguiente.
Artículo 1. Se suprime el convento de franciscanos de la Ciudad de México y se declaran bienes nacionales los que le han pertenecido hasta aquí, exceptuándose la iglesia principal y las capillas que con sus vasos sagrados, paramentos sacerdotales, reliquias e imágenes se pondrán a disposición del excelentísimo señor arzobispo para que sigan destinadas al culto divino. ¡Culo de rancho! Decreto del 17 de septiembre de 1856. ¿Cómo le dan el machetazo? Pero al final se les hace de pollo, ¿no? Y ay, bueno, no, pero la iglesia y eso se los dejamos al excelentísimo pedófilo. Digo, al señor sacerdote. Discúlpenme. Voy a seguir leyendo. En enero de 1857, Comonfort expidió un decreto sobre el registro civil. No haciéndolo laico, sino interviniendo en sus funciones para mejorarlo y suprimir abusos. En el mismo mes dio otro relativo a cementerios, dictando medidas higiénicas y prohibiéndose inhumar en cadáveres de particulares en los templos. El 11 de abril de 1857 apareció la Ley Iglesias sobre obvenciones y derechos parroquiales, cuyo objeto era acabar con la arbitrariedad de los aranceles y hacer cumplir con las disposiciones benéficas en los concilios y autoridades coloniales habían dictado a favor de los pobres de la solemnidad. El 14 de septiembre de 1857 fue suprimida la Universidad de México. ¡Ah, caray! Oh, yo creo que podríamos dedicarle una vida a la historia de México, güey, y no acabaríamos. O sea, y estoy hablando de uno de esos pinches niños superdotados, güey, que a los 13 años ya están acabando la universidad. O sea, no de un pendejo como tú y como yo que a los 19 y 20 y tantos entró a la universidad. No, güey, o sea, un niño que sí, sabes, de esos genios, que empiece a estudiar la historia de México a los 12, 13 años. Güey, para cuando tenga 80 no va a ir ni a la mitad del pobrecito, güey. O sea, así de grande es tu país, miñero. Mejor país del mundo. Repítelo siempre que lo digas. Mi país, el mejor país del mundo. Ya sabes, el que cree, crea. La dictadura de Comonfort promulgó las disposiciones reformistas, atendiendo irresistiblemente al régimen moderno. Fue el primero que decretó la desamortización y nacionalización de los bienes del clero. La disposición no comprendida más que la diócesis de Puebla, pero esto no altera el hecho de que la aplicación de un gran principio puso en vigor la ley, declaró libres de la coacción del Estado a los que habían hecho votos monásticos, redujo el ejército permanente, sosteniendo la abolición de sus fueros, dictó la desamortización de todos los bienes del clero en la República, prohibió que el clero pudiese adquirir y poseer bienes raíces y los legados para las almas. Fue el primero en disolver una comunidad de religiosa, nacionalizar sus bienes y abrir calle a través de su convento. Puso la mano del Estado en el registro civil, en los reglamentos de los cementerios y en las obvenciones de derechos parroquiales. Y por último, al suprimir la universidad, quitó al clero la dirección de la instrucción pública y toda intervención en ella. Juárez fue completamente extraño a todas estas reformas, pues desde enero de 1856 había partido para Oaxaca y no volvió a la capital hasta noviembre de 1857. Sí me gustaría ahorita que acabamos este capítulo y antes de pasar al capítulo 7 para todos aquellos los que les arde su colita, porque en este programa de resistencia cultural se lee y se opina. Considero un buen lapso para comentar cuando se acabe el capítulo, y si no, últimamente me vale madre, váyanse a otro canal. Sí me parece importante que hagamos un paréntesis para marcar o para anotar como, número uno, la pelea de los fueros no es nueva, güey. O sea, aquí estamos hablando de 1850. Nosotros estamos en el 2023. De 1800 al 2000 hay por lo menos 250 años de diferencia, güey. Y desde ahí ya se estaba tratando de quitarle el fuero a la iglesia. Que ok, ahorita ya no lo tiene, pero seamos honestos, tiene un partido político en nuestra política. Y lo que me parece impresionante a mí
es que como mexicanos no tengamos conciencia histórica como para saber que el Partido Revolucionario Institucional organizó y patrocinó no solo una, sino varias masacres en la historia de México. En este canal, por lo menos, tenemos un libro al respecto de una de ellas. Segundo lugar, el Partido de Acción Nacional es el partido de la Iglesia Católica, invasora y causante de tanto dolor, tanta miseria en este país y de tanto saqueo. Y de cómo en este libro estamos viendo realmente la pelea de los primeros como pininos gubernamentales para sacar este cáncer llamado iglesia de mi país, güey. ¿Y cómo puede ser posible que hasta la puta fecha tengamos un pendejo como el naco ese de Marco Cortés diciendo que se quemen los libros, güey? O sea, no puede ser posible que tu mente sea tan chiquita que no permitas que las demás personas piensen. Lo más importante de la expresión y del pensamiento es que cuando te encuentras a alguien que no piensa como tú, no te emputes, güey. Platiques con él, porque acuérdense que el pendejo es pendejo porque nadie se lo dice. Y si no platicas con alguien que piensa diferente a ti, ¿cómo te vas a dar cuenta que es un pendejo o que el pendejo eres tú? Díganme, güey. ¡Díganme, güey! Dijera aquel chamaco. ¿No? ¿No era díganme? Sí, no, hay como un Edgar que dice díganme, ¿no? Pero bueno, o sea, piénsalo, güey. No, al final acuérdate, no tomes mi palabra o lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Como una verdad. Pero piénsalo, ¿cómo es posible que la sociedad mexicana tenga tan poca memoria histórica como para seguir permitiendo que, número uno, el tema del partido ese tricolor, güey? Y número dos, el tema del partido de la Iglesia Católica, güey. O sea, ¿cómo podemos tener tan poquita memoria histórica o cómo podemos estar tan pendejos? Ya, me fui a dar una vuelta, ya me calmé. Pero, güey, o sea, y no vayan a malinterpretarme y pensar que soy de una corriente política o de otra, güey. Está bailando mi cámara bien cabrón. Al contrario, o sea, yo soy pro México, me encanta México y creo que como mexicanos tenemos una responsabilidad de no permitir lo que hicieron los pinches baby boomers, güey, que fue tirarse a la mierda a ver televisión y dejar que todo pasara. No, güey. O sea, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy Barbites y si tengo que leer todos los putos libros del mundo hasta que me muera para que estas cosas dejen de pasar, eso es lo que vamos a hacer. Así que ya cállate el hocico, cabrón, y ponte a leer. Salud, muchas gracias por venir. Los TQM. Para los que no entiendan, les voy a platicar algo muy rápido. Fui mucho tiempo bartender y trabajé en una barra que era medio gay. Y cuando llegaban los princesos a comprarme y los que me caían bien, les hacía así. Les mandaba un beso y luego les hacía así. ¡Pup! Y ellos no sé por qué le hacían así. En fin. Capítulo 8. La Constitución y los constituyentes. Una forma de gobierno no es un fin, sino un medio para alcanzar un objetivo de gobierno, un objeto de gobierno. ¿What? Una forma de gobierno no es un fin, sino un medio para alcanzar un objeto de gobierno. ¿Okay? ¿Cuál debe ser el objeto de un gobierno? La felicidad de los pueblos. Han dicho los peores gobernantes y han cargado a los pueblos de contribuciones, de sufrimientos, de estupidez y de desprecio. La historia enseña que el objetivo práctico de los gobiernos ha sido generalmente favorecer al hombre, familia o clase que gobierna, a costa de la mayoría del pueblo y en razón inversa de la resistencia que ésta presenta para aceptar el doliente papel de víctima. El régimen moderno tiene por tendencia impedir que un hombre, familia o clase, tiranice a alguien por infeliz que sea, pero también debe impedir que la mayoría del pueblo tiranice a una clase, familia o individuo. El objeto del gobierno, para un hombre civilizado, tiene que ser: nadie será tiranizado. Sería tan inmoral como absurdo admitir que era malo en el antiguo régimen que la minoría tiranizara a la mayoría, y encontrar excelente que la mayoría tiranice a la minoría. El axioma democrático es, desgraciadamente para el vulgo vil, decente o decamisado.
La voluntad del pueblo es la suprema ley. Debía de ser: la voluntad de la mayoría del pueblo será la suprema ley. Si no es tiránica contra las minorías, aun cuando estas últimas estén formadas por un solo hombre. Hay una vieja máxima: solo la virtud suprema se limita a sí misma cuando sabe que es omnipotente. El pueblo en ninguna parte del mundo representa la virtud suprema. Luego, para que existan en el mundo minorías sin ser tiranizadas en países llamados democráticos, es preciso que el pueblo no sea en ningún caso omnipotente, no obstante que sea libre. ¿Cómo se ha obtenido este gran prodigio? Demostrando al pueblo que una mayoría de millones no puede vivir sistemática e indefinidamente sobre la riqueza y el trabajo de una minoría de miles, o sobre la riqueza y el trabajo de un hombre. Los bienes de todos los ricos no alcanzan a enriquecer a todos los pobres. Ahí estás muy equivocado, mi querido Francisco. Sobre todo, las minorías capitalistas e ilustradas tienen la facultad de emigrar en masa y dejar a la mayoría en una condición desesperada, sin capitales, sin comercio, sin dirección técnica. Esto es en lo tocante a intereses. En cuanto a opiniones, basta ilustrar a las masas para que abandonen las intolerancias. Este recurso supone inmensa ilustración popular, lo que es ideal. Las minorías se han salvado de los peligros de la democracia por el artificio del gobierno representativo. En las democracias representativas, el admirable artificio consiste en que la voluntad de la mayoría del pueblo está representada por la Cámara Popular y la voluntad de las minorías funciona representada por el Senado. Según la Constitución de Estados Unidos, de los Estados Unidos, no puede haber ley sin el consentimiento de las dos cámaras. La ley ha igualado, pues, el peso democrático de la voluntad de la mayoría con el aristocrático o plutocrático de las minorías. Sin este artificio, la situación de las minorías sería precaria, peligrosa, alarmante, insostenible si la Ilustración no alcanzaba a hacer comprender a la mayoría que poco tiene que ganar e inmensamente que perder destruyendo a las minorías. La teoría de la democracia es horrible. Corresponde el poder a la clase menos ilustrada, más surgida por la necesidad de dinero, más sujeta a los impulsos destructores, más dominada por los instintos salvajes, más destrozada y perturbada por las desgracias. Quitarle a una democracia el Senado, representante de la voluntad de las minorías, en un pueblo no ilustrado o poco ilustrado, pero capaz de tener voluntad, y lo único que funcionará será la miseria, el terror, la guillotina o cualquier otra máquina para exterminar. Nuestros constituyentes comenzaron por ignorar totalmente el papel de un Senado y lo suprimieron. Afortunadamente el pueblo era una exangüe víctima, incapaz por mil títulos de convertirse en verdugo. En una democracia, el Senado debe ser ilustrado y plutocrático. En México, no había elementos para un Senado como el de los Estados Unidos, por falta de plutocracia. El Senado solo podía ser aristocrático sin ilustración, sin más ideal que oponerse a todo progreso serio, porque era imposible el progreso sin derrumbar los privilegios eclesiásticos y militares. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si la revolución de Ayutla llamaba al Senado, el Senado no unificaba la revolución. En los Estados Unidos, las minorías y las mayorías están de acuerdo en la libertad plena para todos. En México, la clase capitalista consideraba crimen la libertad. Su objetivo era la libertad bien entendida, es decir, la facultad de hacer todo menos lo que disgustaba a la Iglesia, que todo quería tener bajo su dominación. Copiar bien la Constitución de los Estados Unidos era programar la parálisis legislativa y sin reformas. Tenía que subsistir el antiguo régimen inmutable por la neutralización permanente ocasionada por las voluntades opuestas de las dos cámaras. Los constituyentes tenían razón, aparentemente, en rechazar el Senado. Y digo aparentemente porque no debían ser el pueblo y la aristocracia territorial los autores de las elecciones, sino el elemento oficial.
La condición esencial del sistema federativo es que funcione una cámara colegisladora compuesta de representantes, no del pueblo, sino de las entidades políticas llamadas estados, en las que todos tengan igual representación. En la Cámara Popular, la representación se halla en relación con la población de cada estado. Los estados tienen voto en la Cámara Popular en proporción del número de sus habitantes. Y es suficiente la liga de algunos estados de gran población para que, dominando en la Cámara Popular, si es única, sean los dominadores del país y los tiranos de los estados de mediana o pequeña población. Comprendido el peligro de ser tiranizados los pequeños y medianos estados por los políticos representantes de las colonias de mayor población, al hacerse el Pacto Federativo de los Estados Unidos, pusieron por condición la representación igual de cada estado en la Cámara colegisladora, manifestando que de otro modo permanecerían como naciones soberanas, libres e independientes. Gracias a la satisfacción de la exigencia de las colonias de menor población, se formó la gran nación norteamericana. Nuestros constituyentes no conocieron la significación del Senado federal en los Estados Unidos, ni se informaron qué condiciones debían llevarse para formar una federación, lo que hubiera sido fácil estudiando el derecho constitucional de los Estados Unidos. Así es que al suprimir el Senado, suprimieron la base del federalismo. No sabía, fíjate. La Constitución de los Estados Unidos no admite el parlamentarismo, porque todo el sistema federativo reposa sobre la división de poderes federales y de los estados. El parlamentarismo es lo contrario al federalismo, porque reúne todos los poderes públicos en la Cámara Popular, y para evitar la omnipotencia de esta, la que la convertiría en convención, el jefe del estado tiene la facultad de nombrar el número de miembros capaces de darle mayoría en la alta cámara, el veto absoluto y sobre todo el derecho de disolver las cámaras cuando le convenga. La práctica ha enseñado en Inglaterra, desde el año 1838, que basta usar el derecho de disolución cada vez que se produce crisis ministerial para que el parlamentarismo deje de ser como sistema de gobierno, el de la corrupción completa y el de la anarquía indispensable. La Constitución del 57 no lo dice, pero lo hace. Sus preceptos no autorizan directamente el parlamentarismo, pero indirectamente lo sostienen fuera de sus reglas, llevándolo hasta lo insensato. Conforme a la primitiva Constitución de 1857, la Cámara Popular es el amo de los gobernantes de los estados, porque puede deponerlos con no solo desearlo, y tener simple mayoría de votos. Lo mismo puede hacer con el presidente de la República, con los ministros, con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Todo el personal de los poderes públicos está a los pies de la Cámara Popular, la que con simple mayoría de votos intimida, aterra, tiraniza y ejerce un poder absoluto en toda la República. Con tal poder es imposible el federalismo, la democracia y los derechos individuales, porque el gobernado no puede tener derechos cuando el poder del gobernante es absoluto. El veto del presidente de los Estados Unidos le sirve para defender al poder ejecutivo de las agresiones del poder legislativo y para defender a la nación contra impuestos ruinosos y contra toda clase de excesos y torpezas legislativas. Nuestros constituyentes suprimieron el veto presidencial, dejando al ejecutivo un ridículo derecho de hacer observaciones a las leyes, bastando que la Cámara repita la votación de la ley combatida por el ejecutivo y que la ratifique por simple mayoría, para que la ley impugnada subsista. Los constituyentes se propusieron combatir en su ley la dictadura de Santa Anna y formar un tirano peor, la Cámara, tirano que tiene la propiedad de no poder gobernar, lo que hacen bien o mal los tiranos personales. Pues sí. ¿Cómo está hasta la fecha, güey, nuestro sistema de gobierno en pañales? ¿Ya vieron? Imagínate cuánto se tardaron en cambiar las cámaras. Ya, cállate. El sufragio universal asegura la democracia o el despotismo. Cuando una clase social es radical y esencialmente importante para determinar función, se examina si otra clase podrá desempeñarla, y si no existe, se procurará formarla. La mayoría de los constituyentes no pudo dejar de ver que el sufragio universal directo llevaría al poder público y los curas
obispos y a los mayordomos de monjas. Si era perfectamente libre. Los constituyentes discurrieron combatir el mal con el sufragio popular indirecto, sin pensar en que cuando el pueblo es esclavo de alguna clase privilegiada como el clero, si el sufragio es directo, el cura ordena a sus súbditos que lo elijan, y si es indirecto, ordena que elijan al sacristán elector, para que éste lo elija diputado. Y si el pueblo era capaz de tener voluntad, el sufragio tenía que ser clerical, y si era incapaz, el sufragio fuese directo o indirecto, tenía que ser el de la autoridad o el de la demagogia como excepción. Pues la demagogia se produce solo cuando el pueblo es analfabeta, poco ilustrado pero fuerte. No teniendo voluntad del pueblo mexicano, hasta la demagogia era imposible. Correspondía pues a los constituyentes haber colocado el sufragio en alguna clase social que fuera más independiente que el pueblo. Pero el fanatismo opera los mismos prodigios de insensatez, tanto en las cabezas religiosas como en las políticas. Y quedó, para nuestra desgracia reinante, el sufragio popular, universal, analfabeta, clerical. Ah, caray. Me estoy dando cuenta que le faltan páginas a mi libro. Estoy en la 210 y se brinca la 219, guacha. Ahí, entra el focus. 210, 219. No somos nada. Pero para acabar este punto, verga, y son 9 páginas, güey. Bueno, para acabar ese punto rápido, creo que es interesante que pensemos cómo todo esto que habla del sufragio universal y bla, 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 si ubican a los plurinominales, ¿verdad? Plurinominales. Esa chingadera. 210. 219. Espérate. Cambiamos la página. Doscientos doce, doscientos trece, doscientos veintidós, doscientos quince, doscientos dieciséis, doscientos diecisiete, doscientos dieciocho, doscientos once. Ay, güey, la neta ni cuando se pelearon los emos contra los pinches punks. Pero bueno, discúlpenme, ¿no? No puedo creer, güey. Ok, entonces, continuemos. No habiendo en México pueblo democrático en poder, el poder debía tener por origen la autoridad. En consecuencia, no podía una autoridad abusiva, como es de la naturaleza de toda autoridad, corregirse por sí misma. No habiendo pueblo, el poder debía salir de las manos del mismo, poder de los estados, y el federal resultar de acuerdo de los gobernadores de dichos estados. Bastaba que los gobernadores de los grandes estados como Jalisco, México, Puebla y Guanajuato se ligaran para ser presidente a la persona que les conveniera, y para tiranizar al país por disponer de la mayoría de cámara única y omnipotente. Nuestra forma de gobierno debía de ser no la oligarquía, sino la tetrarquía. No, porque la oligarquía y la triarquía y la tetrarquía no tienen voluntad constante, firme, única, gobernadora. Y como al mismo tiempo, bastaba que el Ejecutivo obtuviera por medio de la corrupción, muy posible, mayoría en la Cámara Omnipotente, durante una semana, con lo que bastaba para deponer, acusar y condenar a los miembros de la tetrarquía. Resultaba que ni aún esa forma de gobierno era posible. Estás viendo que está todo churrido y tú lo tiras, güey. Para que vean, también otro ejemplo claro de cómo los libros no son perfectos, güey. Y hay una madre que se llama Fe de Ratas. No sé si la Editorial Nacional haya publicado una Fe de Ratas en la que dijo, güey, la neta se nos pachequeó bien cabrón y empastamos las hojas mal. Los quiero mucho, güey. Resumiendo, los constituyentes decretaron la forma de gobierno democrático, republicano,
representativo, federal. En la práctica, no podía haber república, porque solo se interesaban por la política algunos honrados apóstoles, la burocracia consolidada y los aspirantes a burócratas. En consecuencia, el amor a bien público solo era el amor al presupuesto. No podía haber democracia por no existir pueblo demócrata, o susceptible de serlo. Necesitándose de 1000 años para cambiar el carácter de un pueblo, no podía haber sistema representativo más que el del mismo poder, o el de la anarquía. No podía haber federalismo de cacicazos autónomos, satrapias, teócratas, letocracias o de cualquier género, por faltar una cámara representativa de los gobiernos locales, con igual representación de cada uno. No podía haber una oligarquía de gobernadores de los estados, porque tenían encima la omnipotencia de la cámara, que por simple mayoría, y uno por uno, dos por dos, o todos a la vez, podían ser despuestos, acusados de cualquier delito constitucional, falso o verdadero. No podía tampoco haber una convención omnipotente, porque en la mayoría de los estados había también su jacobinera, o sea, su legislatura también convencional, omnipotente. No era posible que hubiera una esfera legal más que constante anarquía. Ahora bien, las anarquías acaban necesariamente en las dictaduras o el país muere. Y como nunca ha muerto un país fuera de una conquista, quiere decir que los constituyentes que fundaron en México, fue la dictadura necesaria como remedio para que el país se liberara de las calamidades que había combinado con el pomposo nombre de instituciones libres. Tal fue la obra verdadera de los constituyentes. Como la obra legislativa de la Constitución de 1857, que ha pasado ya por 48 reformas en 128 artículos, ya era y es un fracaso. Modelo de intelectualidad de manicomio, pero como obra reformista es muy elevada. Tiene de muy hermoso su fachada liberal, con bajorrelieves artísticos, líneas puras, pórticos dóricos y grandes salones de desahogo ingleses, tapizados con gobelinos, donde aparecen con colorido veneciano las libertades británicas y norteamericanas, arropadas con el majestuoso lenguaje francés de las constituciones de 1793 y 1848. Y que forman el monumento de los derechos del hombre. La Constitución de 1857 tiene una obra que vale un templo superior al de San Pedro de Roma y que ordena la gratitud nacional eterna para los constituyentes, y es una célebre institución del amparo, conocida y verdaderamente amada por todas las clases del pueblo mexicano. El poder político y los privilegios de la Iglesia son contrarios al poder del Estado, si éste es limitado y con mayor razón si es absoluto. Un dictador clerical es imposible, porque es como admitir que un esclavo gobierne a un amo inteligente, hábil, fuerte, celoso de su soberanía y de vida indefinida, creyéndose inmortal. ¡Qué pedrada, güey! El dictador o César no ha sido posible más que reuniéndose en persona el poder político y religioso, siendo emperadores y pontífices como los señores romanos del mundo, o por medio del sistema del Estado ateo. Es decir, solo es posible la dictadura del Estado omnipotente sin Dios, o siendo el dictador el vicario de Dios, que es lo que acontece en las autocracias rusa, turca y china. ¿Saben quiénes sí eran gobernantes y sacerdotes y líderes espirituales? Los tenochas, los tlatelolcas, los tlatoanis. No sus chingaderas carapálidas. De esto se deduce que desde el momento en que los privilegios que representen la dominación de la Iglesia son contrarios a la existencia de un Estado omnipotente, los mexicanos, no obstante su incapacidad política, pueden gozar sin interrupción de todas las libertades individuales resultantes de la destrucción de los privilegios eclesiásticos. El resto de las libertades individuales tiene que ser decorativo, porque expresa lo que se llaman derechos civiles, y estos
solo pueden ser inviolables por medio del ejercicio de los derechos políticos para los que no hemos nacido en los actuales mexicanos. En México, solo habrá ejercicio de derechos políticos cuando otra raza ocupe nuestro país por conquista o por inmigración y que se imponga aristocráticamente como amo o por cruzamiento en la sangre mexicana. En México, la incapacidad democrática no es muestra solamente del analfabetismo. Los mexicanos más ilustrados aparecen tan inservibles para la democracia como los más puros ejemplares de la raza indígena. El español solo ha sido y solo puede ser autócrata o servil. No tenemos de dónde nos venga el carácter democrático. Juzgada rápidamente en automóvil, la obra no puedo creer que estoy haciendo esto, güey. De los constituyentes. A reserva de hacerlo profundamente en otro libro, examinemos a su personal. En 154 constituyentes había 108 abogados, el resto militares y empleados públicos, federales o de los estados. En su gran mayoría, los abogados eran burócratas jóvenes o viejos, por falta de clientela. La clientela judicial buscaba antes de 1857 a los abogados clericales, porque el clero era casi el dueño de toda la riqueza del país y porque casi no había litigio de importancia que no se sustentara en los tribunales eclesiásticos o con intervención de la autoridad del clero. Además, la sociedad producía en exceso las clases profesionales, sobre todo abogados, que no encontrando apoyo para su profesión, declaraban su eterno cliente a la patria, y si no tenían litigios, los inventaban achacando al pueblo ideales políticos que no tenía ni podía tener. Nada ha cambiado, con su escuelita de abogángsters. Los constituyentes se dividían en dos grupos, de aspecto de chusma, más que en dos partidos, pues no había disciplina ni jefes, ni organización entre los moderados y los exaltados. En ambos grupos habría un gran estado mayor, apostólico de hombres eminentes, muy probos, profundamente ilustrados dentro de su época, verdaderamente patriotas, desinteresados de gran valor civil, creyentes en los recursos indefinidos, económicos y democráticos del país, congestionados con fe de mártir, incorruptibles, admirablemente sinceros y laboriosos. El resto era como el de todas las asambleas, una masa de insignificantes pero honorables e indiscutiblemente patriotas. Debió haber un tercer grupo clerical, vergonzante y en parte franco, pero el clero cometió la torpeza de anatematizar a los constituyentes en vez de procurar formar a su beneficio una mayoría o una minoría enérgicamente obstruccionista, de manera que en general concurrían a las sesiones 80 o 90 diputados de los 150 y 4 electores. Si las elecciones hechas conforme a la ley de diciembre de 1841 debieron haber dado la mayoría al clero, debía haberse empeñado en que se formase una constitución. Y ya es todo el capítulo hasta el final, güey. Una constitución a tolerancia. No, espérate. 214. Me disculpo, de veras. Si las elecciones hechas a conforme a la ley de diciembre de 1841 debieron haber dado la mayoría al clero, debía haberse empeñado en que se formase una constitución a su gusto. Y si obtenía una minoría, como la obtuvo, debió de hacerla obrar activamente, apoyando a los moderados y obstruyendo con tenacidad. Solo cuando se trató de la tolerancia de cultos, el clero envió a la mayor parte de sus diputados para hablar y votar contra el artículo que se creía decisivamente opuesto
a la existencia del catolicismo. En el personal del Congreso Constituyente no había más que, por excepción, propietarios territoriales. No había industriales ni comerciantes, ni representantes de asociaciones obreras. En realidad, representaba a la burocracia, a la literatura y al apostolado político del país. Representaba intereses políticos más que sociales, abstractos y de ningún modo económicos. Los constituyentes representaban a un país donde no se come, ni se bebe, ni se duerme, ni se trabaja, ni hay quien se vista, ni quien cometa crímenes, ni quien sufra dolores extrademocráticos. El país de los constituyentes estaba ocupado por solo dos grupos de coristas incorpóreos, sin más función que entonar himnos teocráticos o demagógicos. Colocándose en la primera región de lo abstracto, los constituyentes podían hacerlo todo, hasta pedrearse con soles y sacudir sus trajes con caudas de cometas. Su educación profesional los ponía en la imposibilidad de hacer una constitución liberal. La gran masa de abogados que formaban la mayoría eran romanistas. El derecho romano nunca conoció las libertades individuales y siempre aclamó la omnipotencia del Estado. Los diputados de la minoría eran discípulos de los convencionales franceses de 1793 y de los demagogos franceses de 1848. Estos a su vez habían tomado las libertades inglesas como un ramillete de flores para arrojarlo en la hirviente omnipotencia del Estado, en las repúblicas helénicas y romanas. Debía resultar lo que resultó: una emulsión de derecho y garantías convertidas en bagazo en el océano de la arbitrariedad del Estado romano. Arbitrariedad presentada al mundo en forma de jurisprudencia, existiendo la violencia en los preceptos de una tiranía absoluta, es semipaterna. El Congreso Constituyente inauguró sus sesiones como el Gran Concilio de Trenton. Circular. Excelentísimo señor, hoy digo al arzobispo, al MR arzobispo de los RR obispos de las diócesis de la República y a los prelados de las órdenes religiosas lo siguiente: vayan ustedes y chinguen a su madre. Perdón. Ayer ya ha abierto sus sesiones el soberano Congreso Constituyente y hoy da principio a sus importantes trabajos el excelentísimo señor presidente de la República. Ha visto consumarse la principal de las pobrezas de las promesas del plan de Ayutla, lleno de júbilo, de las más halagüeñas esperanzas. No queriendo omitir ningún medio que conduzca a realizarlas, satisfaciendo los religiosos sentimientos de su corazón, imitando, muy gustoso, la conducta de nuestros antepasados, ha resuelto que V, S, I, cuyos votos son idénticos sin duda a los de S, E, mande hacer rogativas solemnes de la garantía, mande hacer rogativas solemnes en la Santa Iglesia Catedral, en las parroquiales y en las de los conventos de ambos sexos de su diócesis, para implorar de Dios Todopoderoso, por quien los legisladores decretan lo justo, el acierto del soberano Congreso, el restablecimiento de la paz y la felicidad de la nación. Las preces se harán el día designado por el gobierno del distrito en esta capital, y en el que determinen los excelentísimos señores gobernadores, en los estados de acuerdo a la autoridad eclesiástica del lugar. Asistirá la Santa Iglesia Catedral al gobernador del distrito y todas las autoridades y corporaciones que concurren en las funciones nacionales. De tabla, los gobernadores procurarán en sus respectivos estados que la función religiosa tenga la solemnidad posible. Dios y libertad. México, 20 de febrero, 1856. La fragua, su rúbrica. El venerable clero, identificado con los sentimientos de S.E., el presidente de la República, para el restablecimiento de la paz, se apresuró a contestar con el pronunciamiento de Zacapoaxtla. Llegó el gas. Ok. Para imponer la admiración de la sociedad, los jacobinos degenerados han hecho una leyenda de la historia del Congreso Constituyente. Se ha querido igualar a nuestra asamblea de 1856 con la francesa de 1789, formada por nobles ateos, por prelados volterianos, por abates epicúreos.
Se ha querido igualar a nuestra asamblea de 1856 con la francesa de 1789, formada por nobles ateos, por prelados volterianos, por abates epicúreos, por priores rechonchos manchados de rojo por la glotonería y la lujuria, formada de burgueses escépticos sin la boca amarga, y por profesionales con el carácter de volcanes, erupción de blasfemia e impiedad. Nada de esto existió en México. La Asamblea Constituyente estaba formada de liberales de aquella época, no de la nuestra. Y como los restos de los humanos sobrevivientes de aquellos tiempos no quieren desmerecer el aprecio filosófico contemporáneo, ha resuelto falsear la historia para desenvolvernos un espectáculo que no tuvo lugar. Voy a descubrir la conciencia de los moderados, tal como se manifestó en el célebre Congreso Constituyente. El señor Castañeda, personaje sincero y prominente, aseguró que la tolerancia de cultos convertiría el hogar doméstico en un caos y tiembla por la suerte de la sociedad, y declara que la unidad religiosa es el único resorte social posible de moralidad, orden y patriotismo. Puras mamadas. El señor Jaque se muestra muy alarmado porque cree que, decretada la tolerancia de cultos, deban restablecerse los sacrificios humanos en honor de Huitzilopochtli, que las madres serían arrojadas a la hoguera el día que enviudasen como en el Indostán, y que a las hijas las debían comprar los musulmanes. Y al efecto dice: ¿qué reforma es esta que reorganiza en la sociedad mezquinidad y suciedades asquerosas de la idolatría y el paganismo? Sí, digo, porque crucificar a la gente es súper quiché. El señor Jax cree que los reformistas quieren levantar templos a Venus, y añade el orador, cosa peor que la tolerancia de cultos, ocasionando la ferocidad y la tiranía del islamismo, la obcecación parrónica pirrónica del judaísmo y el egoísmo e intolerancia del cristianismo. ¡Ay, perdón! Del protestantismo. Otros oradores moderados creen que la tolerancia de culto ataca el dogma y respetan en discursos leídos grandes trozos de teología tomista y agustiniana. Otros creen que en el momento en el que se abran las puertas a los cultos, los mexicanos van a saltar sobre ellos como hambrientos sobre manjares exquisitos, y que la religión católica será arrojada como un fardo que quema y mata al cuerpo social. Estos demócratas consideraban indispensable preservar al pueblo mexicano contra el error religioso por la abstinencia de los demás cultos. No era otra la doctrina de la Torquemada. Qué feo, ¿no? Que no nos dejaran creer en lo que nos gusta, güey. La religión católica cristiana es la religión más pito chico pucha seca que existe en el mundo. Pero la impugnación tuvo oradores muy ilustrados, católicos fervientes que en el lenguaje arcaico, brillante, místico, hicieron profesiones de fe, dignas de figurar en la crónica de un concilio de prelados godos del siglo VI. Veamos cómo se expresaban los exaltados, los puros, los herejes, los clasificados de ateos por la prensa clerical contemporánea, los que predicaban la tolerancia de cultos. El diputado, don José María Mata, miembro de la Comisión de Constitución, terminó su valiente primer discurso diciendo: Señor, el Espíritu de Dios que nos guía nos alentará, y perseguidos en la prisión o en el destierro, donde quiera que nos lleven los acontecimientos, procuraremos propagar nuestras doctrinas para cumplir con nuestro apostolado, el apostolado de la democracia, y elevando nuestro corazón al supremo autor del mundo en favor de nuestros hermanos extraviados, repetiremos lo que Jesucristo decía en la cruz: perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Zarco, Congreso Constituyente, tomo 1, página 788. El diputado exaltado, José Antonio Gamboa, con gran emoción, descubre su conciencia en el exordio de su primer discurso, apoyando la tolerancia de cultos. Señor, cuando el estudio y la meditación han levantado la duda en mi pobre inteligencia, cuando mi juicio y mi fe han vacilado, he ido a un templo, y los armoniosos cánticos y las bellezas de nuestro culto han despertado los sentimientos del corazón, han reanimado mi fe y le han dado la pureza primitiva, la pureza que tenía cuando la recibí de mi madre. Sí, mis hijos serán católicos, y yo moriré católico,
como murieron mis padres. Hablaré, pues, en este discurso como católico, y como católico sostendré mis opiniones. Qué feo que seas diputado y no seas nada más que un religioso. O que te definas a ti mismo como un religioso, güey. O sea, qué feo, qué aburrido. Es como esta parte de la sexualidad hoy por hoy, güey, ¿no? La gente piensa que porque le gusta algo o no le gusta algo, ya es suficiente para tener una personalidad, güey. Y pues órale, güey, cada quien sus traumas. El inolvidable don Francisco Zarco se expresa como austero monje del célebre monasterio de Cluny. Soy, dice, católico, apostólico y romano, y me jacto de serlo. Tengo fe en Dios. Encuentro la fuente de todo consuelo en las verdades augustas de la revelación. Y no puedo concebir, no solo a un ateo, pero ni siquiera a un deísta. El sentimiento religioso es inherente al hombre. La aspiración a otra vida mejor está en lo íntimo del corazón. Don José María Velasco, otro exaltado partidario de la tolerancia de cultos, emplea para su profesión de fe el apacible lenguaje patriarcal de la Sagrada Siria. Educado en el seno de una familia cristiana de la cual recibí siempre ejemplos de una virtud tan sólida como sencilla, cachetadones a su mamá. No puedo nunca considerar una cuestión religiosa sin recordar los tranquilos días de mi infancia. Ay, hasta me da no sé qué leerlo, güey. En que cubriéndome con sus caricias, me enseñaba a mi padre a leer los libros sagrados. En ellos aprendí estos conceptos de infinita ternura, que son la esencia del cristianismo. Con esta entra la infinita ternura, güey. Don Guillermo Prieto, aun cuando votó en contra de la tolerancia de cultos, abrió en pro, y su actitud religiosa, bañada en elocuencia clásica, hebrea, le hizo parecer como desgreñado profeta de Israel. Crispado por la inspiración, al entrar en esta cuestión quisiera que a semejanza de los paganos, antes de penetrar en sus templos, purificáramos nuestros espíritus, nos laváramos de las pasiones bastardas y tratáramos con fe y con íntimo recogimiento uno de estos problemas esenciales, por desgracia, desnaturalizados al atravesar la corriente impura de la tradición colonial y el fanatismo. El partido de la fraternidad no puede contrariar el dogma de lo que decía: todos los hombres son hermanos, amaos los unos a los otros. El partido del infortunio y de las lágrimas, el partido de los oprimidos, en una palabra, el partido del pueblo. ¿Lo querría? Podría gritar de la sombra de la cruz, símbolo de todos los consuelos, emblema de las más tiernas esperanzas, materialización de la reivindicación de los más sagrados derechos del hombre. No, mil veces no. Este invisible perfume de las almas, la oración, este sentimiento misterioso de la criatura al Creador, este impalpable, este incomprensible tránsito de la tierra al cielo que recorre la fe, ¿por qué sujetarlo a reglas? ¿Por qué pretenderlo encerrar en la ley, expresión de la voluntad material del hombre? No, los hombres porque son falibles, no los pueblos porque pueden apasionarse con los hombres. El Salvador Divino no dijo a sus apóstoles: ¿no conocéis cuál es vuestro espíritu?, cuando querían que bajase fuego del cielo contra los que los rechazaban. El demagogo buen rostro, don Miguel, que levantaba con su voz de trueno y de venganza a los léperos de los más sombríos barrios de la capital, se levanta y exclama sosteniendo la tolerancia de cultos: muy poca fe tienen los que desconfían de su religión, los que creen que necesitamos ser ciegos para ser católicos, cuando lo somos por convicción. Cuando la religión católica es la verdadera, es la sola infalible, y así somos católicos, y lo seremos, no porque la manda la ley, sino porque lo dispone un decreto. El señor Cerqueda, diputado exaltado por Oaxaca, sostiene la tolerancia y comienza su discurso, dando curso libre a sus emociones religiosas. Al tomar la palabra para exponer mi juicio en un negocio tan grave, me anima el sentimiento del cristianismo, sentimiento heredado de mis padres y robustecido por mis opiniones políticas. Es imposible ser liberal sin ser cristiano. Por eso dice M. Lamartine que Jesucristo es el giardino de la inmortalidad, y el Papa Pío IX llama al Evangelio el código republicano. No, hombre, güey, neta que... ¡Qué feo, güey!
¿No tienen tantito atole que me den con el dedo? Disculpen. Déjenme buscar la página 222 antes de seguir tirando veneno. Como la víbora que soy. No, pero güey, la neta no chinguen, o sea. Pero bueno, ya cada quien. Los partidarios de la religión del Estado, con exclusión de cualquiera otra, en el Congreso Constituyente, eran regalistas como lo prueban los artículos que aprobaron combativamente, que aprobaron combatidos furiosamente por el clero. Los partidarios de la tolerancia de cultos eran liberales católicos, estilo francés de 1848. El liberal católico se caracteriza porque ensalza la religión y odia y desprecia al clero, a quien atribuye todas las barreras que la iglesia opone a la libertad humana. Prieto, en su bello idioma de poeta, se encara con los súbditos del clero y les dice: después de haber levantado la religión como un profeta, el ensueño de venganza de Jehová, la moral, señores, se quebranta, se huella con los pies llenos de fango, cuando del hurto, del agio o del asalto en el camino, que es todo uno, se cosecha la divinidad como para que complique y se disimule el delito. La moral llora sangre, señores, cuando de la confesión auricular se hace un instrumento de seducción y se envuelve un lobe lace con el sayal que lleva, con el sayal que llevaron con gloria los gantes y los margiles. La moral se viola cuando el seductor de la inocente virgen se parapeta con el altar para esquivar sus deberes de ser padre, su responsabilidad de adúltero. La moral se viola, señor, fluctuando el espíritu de la eternidad y la vida. Se le pone a elegir en medio de una familia consternada entre la salvación y el diezmo. Entre los intereses que llaman a la iglesia. Espérenme. Entre los intereses que llaman de la iglesia y el interés supremo del cristianismo, que es la salvación. Con gran vigor y elocuencia lanza la condenación sobre el clero católico del mundo. Dice que el pontificado se apoderó del poder temporal. Dice el elegante tribuno: no hay más que servidumbre, ruinas, desolación. En vano en todas las conmociones de Europa se agita la Italia como una de las arterias del mundo. En vano derrama su sangre, en vano lucha contra las tiranías. De nada le sirve que los ejércitos triunfantes le ofrezcan su libertad. Napoleón la sacrifica, y la última república francesa la sacrifica también para salvar el gobierno temporal del Papa. Al hablar del Papa, señores, diré que lo respeto como jefe de la iglesia, pero como monarca, como prefecto de Austria, como opresor de sus pueblos, si yo viviera en Roma, yo sería conspirador. El clero afirmaba, el diputado Gamboa, cuyo corazón despertaba ante los cánticos religiosos, no solamente quiere conservar su poder temporal, sino también su vida corrompida, sus inmorales costumbres. Al enterarse de la célebre discusión del artículo 15 del proyecto de constitución en la asamblea de 1856, impresiona dolorosamente observar el poder del error que respecto al concepto de libertad y democracia desora el debate como terrible pandemia mental. Los partidarios de la intolerancia religiosa se agolpan en una baluarte inexpugnable. En las democracias, la voluntad del pueblo es la suprema ley. Hemos proclamado la democracia y el pueblo mexicano tiene aversión por la libertad de cultos. Luego, nuestra ley suprema debe ser la intolerancia. Cuando sus adversarios les dicen que Jesucristo era demócrata, que autorizó la libertad de cultos al decir: no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo, los moderados respondían: no legislamos para Jesucristo ni conforme a la voluntad de Jesucristo, sino conforme a la voluntad del pueblo mexicano. Este rechaza con horror la libertad de cultos. Su voluntad tiene que ser nuestra ley, sea cual fuere la doctrina de Jesucristo. En este terreno, los enemigos de la tolerancia son de cultos serán invencibles. Sus contrarios dejaron caer las cataratas de su erudición. Removieron la historia con toda clase de explosivos. Reventaron de elocuencia. Derramaron sus sentimientos nobles como astros su nocturna luz. Engancharon unos tras otros los silogismos. Embarcaron toda una población de bellas imágenes en los tropos de su retórica. Y el argumento terrible en la democracia, la voluntad del pueblo es la suprema ley, quedó intacto en 8 días de discusión. Don Ponciano Arriaga,
uno de los más simpáticos y elocuentes oradores que luchaban por la libertad de cultos, decía con una corrección insuperable: es imposible proclamar democracia donde hay una religión dominante. Le faltó agregar: porque la voluntad de la religión será la única voluntad del pueblo. Pero el ímpetu lógico de Arriaga acababa sin llegar a la gran consecuencia. El pueblo que quiere la tolerancia, no pudiendo ser demócrata, los constituyentes tenían que ser mandatarios incondicionales del clero o retirarse a la vida privada. Don Guillermo Prieto, convencido de que el pueblo rechazaba la libertad religiosa, tuvo un arranque oratorio espléndido por su verdad y brillantez. Quiero, dijo, hablando de nuestro pueblo, elevar la dignidad de esas tribus para que sean pueblo. Quiero que el siglo de la civilización y del cristianismo no se afrente entre nosotros. Si Prieto quería elevar esas tribus para que fueran pueblo y no afrentasen el siglo de la civilización y del cristianismo, debió de haber arrojado muy lejos su técnica de demócrata y, tomando la entonación de revolucionario, de reformista, del salvador de un pueblo, haber dicho: la voluntad de todo pueblo no puede ser la suprema ley, porque con ella consumaría su degradación y su ruina. La salud del pueblo es la suprema ley, y esa salud está en mi palabra. Yo no hablo al pueblo en nombre de la democracia, le hablo en nombre de la verdad. Y mi ambición es tiranizarlo, disputándoselo al clero, al viejo tirano que lo mata. Zarco, acosado por el argumento democrático, llegó a decir: no legislamos para las preocupaciones españolas, legislamos para el porvenir. Se le olvidó que había aceptado el cargo de hacer una constitución para el presente, y que cuando se legisla para un pueblo silvestre declarado soberano, hay que venerar su soberanía. Legislando para las preocupaciones españoles, persas, turcas, hotentotes y kafires. Zarco, delirante, llega a decir desde su tribuna: y para esto se invoca la voluntad del pueblo, y se olvida que los legisladores deben de ser superiores a su época, que desde Moisés hasta Pedro el Grande. Los legisladores como Moisés y Pedro el Grande no fueron demócratas, ni saludaron con respeto a sus pueblos aclamando los soberanos, y hubieran mandado matar al que les hubiera dicho que la voluntad del pueblo es la suprema ley. Los legisladores déspotas pueden ser superiores a su época. Los legisladores demócratas están obligados a seguir su época, porque la voluntad de ningún pueblo es superior a su época. Por el contrario, con excepción de los pueblos muy avanzados, la voluntad del pueblo es siempre la suprema ley de la ignorancia, del retroceso, de la rutina, del miedo a la verdad, del horror por toda marcha. Cuando la voluntad del pueblo es contraria a su progreso, se le trata como a rebaño. Así lo hicieron Moisés y Pedro el Grande. Las aristocracias, autócratas o dominantes, de pueblos bárbaros o semibárbaros, lo han expoliado. Los han hecho sufrir, los han tratado como a presas para banquete. Grandes han sido los males que les han causado. Pero los pueblos hubieran sufrido más si la humanidad ya no existiría, si su voluntad hubiera sido la ley de gobierno. No obstante que las clases privilegiadas han expoliado a todos los pueblos, estos adoloridos y estropeados han ido llegando a la civilización y aún a hacerse dueños de sus destinos en proporción de sus procesos para merecer soberanía. Cuando la voluntad de un pueblo es antisocial, el libertador del pueblo es el que lo amarra o lo enjaula para combatir esta desastrosa voluntad. Insistiré en este asunto más adelante. Los constituyentes de 1856, aún los más avanzados, eran liberales católicos poco sólidos. El Estado pastoso en materia de convicciones. Los regalistas no admiten que sea indefinido el número de conventos y monasterios, ni que sea excesivo el número de frailes, monjas y clérigos. Exigen la reducción al mínimo de la clase levítica, consumidora y agotante. Los liberales católicos no admiten la existencia de las órdenes monásticas, los que deben ser disueltas aun cuando se atengan a sus reglas y estatutos. En 1856, los frailes franciscanos fueron acusados de conspiración y sedición, y la autoridad los expuso de su convento. Poco tiempo después, algunos regalistas y sus liberales católicos, figurando entre ellos don Francisco Zarco, presidente del Comité del Partido Progresista, presentaron al gobierno la siguiente petición: sello tercero, cuatro reales, años de 1856 y 57. Excelentísimo señor,
Los que suscribimos y tenemos el honor de presentarnos a vuestra excelencia, al íntegro y justo magistrado que ha sabido hermanar tan sabia y prudentemente la severidad con la clemencia, la energía con la dulzura, el castigo con el perdón, para pedirle haga uso de estas brillantes cualidades que tan altamente lo distinguen en favor del convento de San Francisco, de esta capital. Vuestra excelencia fue severo, enérgico y justiciero al decretar su decreto supremo del 17 de septiembre del año próximo, pasado, castigó entonces con mano fuerte un escándalo y salvo de un conflicto de esta hermosa ciudad. Tiempo es ya de que resplandezcan como siempre ha sucedido las otras virtudes que adornan el bello carácter de vuestra excelencia. Pedimos indulgencia y gracia a favor de esta casa religiosa, tan querida para los mexicanos, y nos atrevemos a asegurar que la orden no ha sido culpable y que ninguno de sus individuos volverá a ser objeto de la justicia de vuestra excelencia. México, febrero 17 de 1857. La comunidad de franciscanos en su remitido al diario de avisos calificó de varones piadosos a los signatarios de esta petición, que fueron entre otros los exaltados don Francisco Zarco, Félix Romero, Juan de Arias, Guillermo Prieto, Pedro Contreras Elizalde y José María Castillo del Velasco. Solo Ramírez don Ignacio apareció siempre en la Asamblea Constituyente libre pensador, sin ofender los sentimientos de la mayoría, ni exaltar contra el Partido Liberal a las plebes que insultaban a los diputados progresistas, amenazándoles con el exterminio. Pero Ramírez era un hombre, una personalidad, la base intelectual de un gran edificio reformista, pero no era el partido. El Partido Rojo aún no existía. Con esto les doy las gracias por venir y les pido de favor que si alguien no piensa como ustedes lo respeten, porque la diversidad de pensamiento es lo que nos va a llevar a llegar a donde tengamos que llegar como humanidad. Recuerden que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy Barbitas y nos vemos cuando nos veamos.